Bueno, como ven, aquí estoy de nuevo, va de vuelta. Este es el nuevo proyecto que lo estoy haciendo. La pecera de 30 galones, esta base yo la hice. La corté porque estaba buscando bases, pero no las hallé para mi medida de mi Zoom. Y esta yo la fabriqué directamente a mí. Bueno, esta es mi pecera de 30 galones. Voy a abrir para que vean la parte del Zoom. Lo acabo de hacer, ¿sí? Voy a acercar un poquito la cámara. Como ven, esta es parte de mi Zoom. Estuve haciendo las tuberías, que es un tubo de PVC de 3/4. Esta es la llave, tengo una llave ahí abajo, no sé si la notan, es esa. No sé si se vea, está muy oscuro. Esta es de regreso, para que regrese el agua. Este aproximadamente es mi Zoom. Ah, no se ve. Voy a ver qué puedo hacer para que se vea. Bueno, está muy oscuro. Este es mi Zoom. Esta es la parte del Zoom. No se ve. Déjame ver qué puedo hacer para dar un poco de luz y se mire. Este es mi Zoom. Tengo la pompa ahí abajo. Es un poco oscuro, son unas 11 de la noche. Esa es mi pompa que genera 300 litros por 3000 litros por hora para subir de regreso. Y este es mi proyecto que estoy haciendo por el momento. Ahorita ya tengo lo que es la tierra. Voy a meterle tierra viva, roca viva, todo automáticamente lo voy a meter vivo para que el ciclado sea más pronto. Normalmente así, sin ciclar, sin meterle nada vivo, todo muerto va a tardar una eternidad, ¿no? 6, 7, hasta un año. Como no hay bacterias vivas, se va a generar abajo las bacterias, pero para generar larga, cuando tiene larga coralina, genera, creo, cicla más pronto. No sé mucho, lo poco que he aprendido lo he aprendido de los videos de YouTube, que veo un español, muy buenos videos, te los explica bien, y por eso va a ser como lo he hecho. Pero por el momento es esto que es mi proyecto. ¿Cómo va? Estoy esperando el overflow que va aquí. Le quería meter PVC por ahí, una instalación hasta por aquí, para ya ponerlo a instalar, porque ya se me cosen las habas por echar a andar mi marino. Pero mejor dije, me quise esperar, cargué las cosas, no voy a decir marcas ni qué compañía, porque no me pagan. Me cargué por Amazon y me va a llegar aproximadamente entre lunes o martes. Por eso mejor esperé a que me llegue para instalarlo de una vez y meterle el overflow, y entonces sí conectarlo y ya empezar a echarlo a andar. Sí, pero este es 30 galones, siento aproximadamente, no estoy muy exactamente cuánto es, 110 o 115 litros, 30 galones. Bueno, y como ven, aquí están. Por el momento voy a ir demostrando en otro video qué es lo que voy a usar, y bueno, se cuidan, se lo lavan.